La yudoka mexicana Edna Carrillo debutará en sus primeros Juegos Olímpicos. Me he estado preparando súper bien, estuve yendo a campamentos y fuimos a un campamento a España, a Castelldefels, que es muy fuerte, y estuve topándome con las competidoras que van a estar ahora aquí representando Juegos, y creo que pues he estado al nivel, he tenido buenas peleas contra ellas, entonces me parece que tengo el nivel y tengo pues la fuerza y los recursos para estar entre las medallas de Juegos, ¿no? Su primer combate será el sábado 6 de agosto. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.